Cristín, ¿a las 4? Sí. Podéis esperar aquí. Taylin, la doctora King te espera. ¿Entro contigo? No, estoy bien. Vale. Hemos hecho 4 pruebas de marcas distintas y todo... Las pruebas eran correctas. Estás de unos 3 meses. ¿Es chico o chica? No te lo podré decir hasta las 20 semanas. ¿El padre lo sabe? Sí. Es mi novio Kevin. Llevamos juntos 1 año. ¡Qué bien! ¿Y lo criaréis juntos? Él ya está graduado y a mí me falta poco. Pues será un placer traer al mundo a tu primer bebé. Antes de iros, pasad con nuestra orientadora para que os ayude con todo, ¿vale? Bien. De acuerdo. Hacia la semana 39, el bebé pesa unos 3,5 kilos. Y a la semana 40 se da a luz, normalmente. No saldrás de cuentas hasta la semana 42. Quizá esto es demasiado si os acabáis de enterar del embarazo. ¿Cuáles creéis que van a ser vuestras primeras dificultades? ¿Decírselo a tu madre? Sí. Eso no será fácil. Es que me odia. No te odia. Odia que toque en un grupo, odia que no vaya a la universidad, odia todo lo referente a mí. La verdad es que se lo deberías contar tú sola, sin que yo esté delante. En realidad, lo mejor es que se lo contéis juntos. Los dos sois un frente unido. Tu madre tiene que ver que Kevin estará a tu lado en todo el proceso. Veamos, ¿por qué no se lo cuentas primero a tu madre y vuelves en un par de días para continuar con todo esto? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien, toma mi tarjeta. Llámame cuando quieras.
Yo también estoy embarazada. ¿De cuánto? De 4 meses. Gracias. Tu madre se va a cabrear. Si te molesta, se lo contaré yo sola. Cuando te dije que te apoyaría al 100% con la decisión que tomaras, era verdad. Sé que no será fácil, pero tú y yo podemos hacerlo. Te quiero. Y yo a ti. Sí, dígame. Diga. Hola. Se me ha hecho tarde. Oh, por fin nos han aprobado la campaña. Oh, menudo día. Hola, Kevin. No he visto tu coche. Es que he aparcado en la calle. Oh, ¿cenarás aquí? Oye, he llamado a la universidad. Dicen que no te preocupes. Habrá habitaciones hasta última hora. ¿Qué pasa? Mamá, siéntate. Díselo ya. ¿Decirme qué? ¿No estarás embarazada? Mamá, no seas así. Dios mío, lo estás. ¿Cómo lo has permitido? Mamá, no puedes ser comprensiva por una vez. ¿Comprensiva? Te diré lo que comprendo. El sexo seguro y se ve que vosotros no. Señorita Williams, no es tan malo como usted cree. Kevin, esto es entre mi hija y yo. No, no, no es así. Tiene razón. Él será tan responsable del bebé como yo. Oh, espera un momento. ¿Te lo vas a quedar? Pues claro que sí. Cariño, escúchame bien. Los dos, escuchadme. Lo hecho está, pero... Tenéis que hacer lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Quieres que aborte? Siempre he dicho que nunca lo haría, mamá. Yo no he dicho en ningún momento que tengas que abortar. Joder. Tay, solo digo que podrías entregar el bebé a una buena familia que quiera tener un hijo. No, de eso nada. Yo me quedé embarazada con 20 años, así que créeme cuando te digo que es un grave error. ¿Yo fui un error? No quería decir eso y lo sabes. Solo digo que no quiero que te ates con un hijo. Tienes toda la vida por delante. Pero es nuestra vida. No, Kevin. A lo mejor la tuya sí, pero no la de mi hija. Se iba a la universidad este año. ¡Claro que iré a la universidad y deja ya de hablarle así! Si piensas que podrás compaginar la universidad con un hijo, es porque no tienes ni idea de lo difícil que es ser buena madre. Ah, y tú has sido la bomba, ¿verdad? Taylin, venga. ¡No! Ya que estamos diciendo lo que pensamos. Siempre estás criticando a Kevin, pero soy infinitamente mejor que tú eligiendo novios. No digas cosas que no piensas. Sí que lo pienso. Tengo 18 y haré lo que quiera. Aún eres una niña. Y todavía vives bajo mi techo. Eso puede cambiar. No necesito nada de ti. ¿Ah, no? ¡No! Me voy a su casa. ¿Verdad? Sí, claro. Pero, ¿por qué no paramos un momento, contamos hasta 10 y así... Vámonos. Podemos... alegrarse por nosotros. Bueno, le costará un poco acostumbrarse. De momento, lo mejor que puedes hacer es volver a tu casa mañana por la mañana y hablar con ella. No, no quiero volver. Me quedaré aquí.
No pienso volver a discutir. Cuando nazca el niño, si quiere verlo, que venga a visitarnos. Está bien. Buenos días. ¿Descafeinado? ¿Esto qué es? Parece un DVD. ¿Te lo ha dado Nicky? No lo sé. ¿Por? Sí, es una nota estúpida de Nicky. ¿Cuándo te lo ha dado? Viene a algunos ensayos del grupo. ¿A los ensayos? ¿Por qué? Yo qué sé, le gusta venir y escuchar música. No, lo que le gusta es ir a seducirte. Taylin, venga, a ver, ya sé que estoy bueno, pero en serio... ¿Por qué si no iba a dibujar un corazón con una sonrisa? No tiene ningún sentido. Vale. ¿Quién hace eso? No lo sé. Y encima trabajas para su padre. Lo sé. No te pongas celosa por eso, ¿vale? No hay nada entre Nicky y yo. Quiere volver contigo. ¿Y eso qué más da? Yo no la quiero. Yo solo quiero a mi loquita. Mira, si te parece bien, cuando vuelva a verla le diré que no venga a ningún otro ensayo, ¿vale? Vale. Bien. Tú y yo vamos a tener un hijo. Juntos. Además, ya he pensado un nombre. ¿En serio? Sí. ¿Cuál? Aurelius. Es broma, ¿no? Me voy a trabajar, pero piénsatelo. Te gustará. Aurelius. ¿Cómo se escribe eso? El ministro de Educación prometió que el próximo curso académico se realizarán mayores inversiones en nuevas tecnologías. Y en un
¿Dónde está? ¿Quién eres? Adrian. El novio de Sierra Krisky, aquel sobre el que te inventaste historias. Como que la engañaba. Y le hacía daño. Eras controlador y ofensivo. Ella misma me lo dijo. No, la engañaste con mentiras. Hiciste que me tuviera miedo. ¿Qué le has hecho? Sé que le has hecho algo. Será mejor que me lo digas. Es para hoy. Qué pena que tu madre no se lo haya tomado bien. A veces a los padres les resulta muy difícil. Puede que al irte a vivir con Kevin os vaya mejor. Él se esfuerza por hacerme feliz. ¿En qué sentido? Pues su exnovia Nikki va mucho a los ensayos del grupo y sé que él aún le gusta. Por eso me enfadé un poco y él le pedirá que no vuelva. ¿De verdad crees que lo hará? Sí. ¿Por qué no? Por nada. La confianza es muy importante en una relación y más aún cuando se tiene un hijo en común. Confío plenamente en él. Nunca me ha contado una mentira. ¿Has encontrado un buen chico? ¿Te llevaste un frasco de vitaminas cuando viniste el otro día? No, debería. Lo siento, no quedan. Pero creo que recibiremos el miércoles. ¿Podrás venir a recogerlas? Claro. Muchas gracias, Chloe. Cuando vinimos el lunes estábamos muy mal y nos hiciste sentir mejor. De nada. Para eso estoy. Bien. Bueno, ya hemos cumplido. Hola, Kevin. Hola. Sonáis bien. Gracias. ¿Soy invisible? No me has dicho nada en todo el rato.
¿Tú invisible? Es imposible. Verás... Dicen que vendes tu Gibson. La eléctrica. Sí. Sí, la vendo. ¿Por qué? ¿Por la pasta? Pues sí. Taylin está embarazada. Y... los bebés salen bastante caros. Bueno. ¿Estoy invitada a la boda o qué? Era broma. Sería raro. ¿Cuánto pides? ¿Por la Gibson? Bueno, la he puesto en 700, porque... A ver, ¿qué puedo hacer? Vale, sí. Qué bien. Gracias. Solo te pido que cenes conmigo para hablar. Vale. ¿Dónde vamos? Me ha dicho una compañera que hay un sitio muy bueno que se llama Carmen's. Te envío la dirección. No hace falta, ya lo busco yo. ¿A qué hora? A las 8. Bien, mamá, te dejo, que llaman al timbre. Bueno, nos vemos el sábado. Vale, adiós. ¡Hola! ¡Hola! Pasa. Oye, perdona por venir así. Es que ya nos han llegado. Gracias. ¿Te apetece un té o algo? Sí, claro. La casa es bonita. ¿De verdad? Porque he limpiado. Si lo hubieras visto antes... Kevin no limpia mucho, ¿eh? No, pero reconozco que trabaja mucho. Y ahora que viene el niño, hace todas las horas extra que puede. ¿Es mensajero? Sí, pero a lo mejor lo hacen ayudante de un editor. Solo me queda camomila, ¿te gusta? Ah, perfecto. Gracias. Taylin, ¿cómo te va con tu madre? Quiere que cenemos el sábado, así que a ver cómo va. La echo de menos. Mucho. Es normal, cariño. Una pregunta. Dime. ¿Estás casada? ¿Cómo no llevas anillo? No, no. Salía con un chico, el padre. Y yo estaba muy enamorada. Las cosas iban bastante bien. Y el mes pasado él me dejó por una más joven. ¿Sabía lo del embarazo? Oh, claro. Lo siento. Qué idiota. Tranquila. Está fuera de mi vida por completo. Y ahora sé que le voy a dar a mi hijo un futuro maravilloso. Y lo haré yo sola. Sí, igual que mi madre. Mi padre la dejó cuando nací. Supongo que por lo mismo. Bueno, Kevin parece distinto, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Entramos al coche? Vale, pero que sea rápido. Oh, es preciosa. Tengo que ir a trabajar, así que... ¿Tienes la pasta? Sí, la tengo. Pero...
He añadido una condición. ¿Qué es esto? El cartel de este sábado. ¿Y qué hace tu foto ahí? Bueno, como me he comprado una guitarra, que es la caña, tendrán que verme tocar. Oh, solo una canción que... ¿Qué haces, Kevin? Nicky, por nada del mundo te voy a dejar tocar con nosotros, ¿vale? Bien. Pues nada. Me quedaré sin guitarra y tú te quedas sin mis $700. Una canción. Pero no quiero ver estos carteles por ahí, ¿vale? Bien. Hasta el sábado. Sí, claro. Llevarte algo para Kevin. Restaurante Carmen, dígame. Hola, por favor, quería dejar un mensaje para una clienta suya. Resumiendo, no quería que pensaras que no te voy a apoyar. Soy tu madre y puedes acudir a mí para lo que sea. Al decírmelo del embarazo, vi como todo tu futuro se desmoronaba. Perdóname. Perdóname por mi reacción. ¿Sasha Williams? Sí. Tengo un mensaje para usted. Loren, de la agencia de adopción. Le pide disculpas porque no podrá venir. ¿Qué? ¿La agencia de adopción? No, no sé de qué me está hablando. No me esperaba esto de ti. Oye, Taylin, espera. Debe tratarse de algún error. No es ningún error. El único error ha sido venir a cenar contigo. Taylin, por favor. De acuerdo. Si le sube la fiebre, lleva la urgencia y llámame. Bien, adiós. Lo siento mucho. Mi hija es pequeña y lleva ya 2 días con fiebre. ¿Qué te pongo, guapa? Un doble de ron con cola. Marchando. Ser madre trabajadora es duro, ¿eh? Vaya que sí. ¿Tienes hijos? Sí, un niño. Hoy le toca con su padre. También estás soltera. Pues eso, que no es fácil, pero es bonito. Cuando nació mi hija, me cambió la vida. Te entiendo perfectamente. Antes de mi hijo, sabía que me faltaba algo. Top, quédate el cambio. Espero que se recupere pronto. Gracias. ¿Qué bebes? Cola. ¿Qué eres, alcohólica o menor de 21? Pues un poco de cada. No lo digas. Gracias.
¿Eres del grupo? No, solo tocaré una canción. No puedo ni entrar si no toco. Por la tontería de la edad. ¡Qué asco! Creía que tu novio tendría contactos. ¿Novio? Ah, está fuerte. ¿El guitarrista ese no es tu novio? Kevin. No. ¿Cómo te estaba mirando? Creía que estabais, no sé, liados. ¿Me ha estado mirando? Nena, presta más atención. Con los tíos el lenguaje corporal lo es todo. Bien, vamos a tocar una más. Con una guitarrista invitada que se llama Nikki. Y la canción es Only Once. Gracias. De siempre. Había gente, nada especial. ¿Y tu otra guitarra? La Gibson. Ah, se la he dejado a Eric. ¿Y eso por qué? Si sabes que nunca devuelve las cosas. No te preocupes. Me la devolverá. Buenas noches. Nikki. ¿Qué? ¿De quién son? Me da igual de quién sean. Está claro que ibas a besarla. Taylin, yo no la besé, ¿vale? Oye, no es en absoluto lo que crees. Están jugando contigo. Puede que sea Nikki. ¿Entonces esa no es tu cara un palmo de la suya? Sí que es, pero estaba gritándole por ponerse borracha. ¿Qué hacía allí? Dime, ¿está en el grupo? No, no está. Ha sido solo una vez y un grave error, ¿vale? Un error que ya tenías claro que ibas a cometer y del que decidiste no hablarme. Esto lo hizo ella. Y la guitarra que le dejaste a Eric. Me mentiste para que Nikki entrara en el grupo. Taylin, yo... No. Venga, por favor, cálmate. ¿Quieres? No tienes motivos para enfadarte por esto. Si todo es tan inocente, ¿por qué me has mentido? Confiaba en ti. Taylin, por favor, déjame explicártelo. Déjame en paz, eres igual que mi padre. Mierda. Iba a compartir mi vida con él. Cariño, no te alteres. El estrés no es bueno para el bebé.
todo tiene solución. Vale. Lo que haría yo en primer lugar es irme de inmediato de casa de Kevin. ¿Y volver con mi madre? Antes prefiero morirme. No te he contado lo que tramaba en el restaurante. ¿Por qué se han vuelto todos contra mí? Se ha estropeado todo de repente. No digas eso. Bueno, si quieres, puedes quedarte en mi casa un tiempo. Solo hasta que se arregle todo. Tengo una habitación de invitados. Ahora parece una guardería, pero no la necesito de momento. No hay problema. No quiero ser una molestia. Para mí no es ninguna molestia. Tendrás trabajo que hacer. Ayudarme a cocinar de vez en cuando. ¿Estás segura? ¿Tengo que mandarte una invitación? Yo no he tenido nada que ver. Y yo voy y me lo creo. Seguro que le pediste a un amigo que lo hiciera. ¿Estás loco? Mis amigos no pueden entrar allí. ¿Y qué me dices de esa amiga que te dio alcohol, No era mi amiga, no la conocía de ya, nada. Ya, claro, será otra fan mía pirada que se ha colgado de mí, ¿verdad? Pues a lo mejor sí. Ahora ya tienes una fan, enhorabuena. Eres una mentirosa de mierda. Ya, mi padre te despedirá cuando sepa lo loco que estás. Muy bien. Eso, ve con tu papi, me la suda. Mira qué cosa más chiquitina. Me encanta, qué mono. ¿Sabes ya el nombre? Bueno, Kevin quería... ¿Preparada? Aurelius. ¿Qué? ¿En serio? Oh. Pero yo había pensado si es chica Hannah y si es chico Hayden. Oh, me gustan esos nombres. ¿Son de algún libro? No. Hannah me encanta y Hayden está en Colorado. Es una ciudad donde iba a esquiar con mi madre. Yo no he ido nunca. Oh, es precioso. Las montañas son impresionantes. La gente muy llana. Me gustaría vivir en Denver. Ajá. ¿Quieres ir a Denver, Taylin dice que es muy bonito. ¿Le hablas? Sí, es Grant. Por Hugh Grant. ¿El actor? Sí. Hola, Grant. ¿Tú también serás un actor famoso? Oh, dice que sí. ¿Y en inglés? La verdad es que es bueno hablarle al bebé, aunque te haga sentir idiota. Escuchar la voz de la madre ayuda al bebé a establecer vínculos con ella. ¿Ah, sí? Uh-huh. Hola, cacahuete. Eres una buena chica, Taylin. Lo eres. Kevin, ¿qué pasa? ¿Puedo hablar con Taylin? Ya sé que está enfadada. Yo solo quiero 5 minutos. Kevin, Taylin no está. ¿Qué? No la he visto desde anoche. Estás preocupado. Espero que no te decepciones conmigo. Lo entendería si así fuera. Pero te prometo que haré todo lo que pueda para que tengas una buena vida. Y aunque trabaje mucho, siempre tendré tiempo para ti. Cuando quieras. Y siempre te querré. Pase lo que pase, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. De nada, suerte. Ha sido muy amable. Nada. Según Amber, una amiga de Taylin se ha ido a vivir con una mujer, Chloe. ¿Chloe? Sí. Es la orientadora de planificación familiar. Hola, no tengo cita, pero quiero ver a Chloe. Soy yo.
¿Puedo ayudarla? Soy Sasha Williams, la madre de Daylin. Oh, encantada. Sé mucho de usted. Pues mira, yo no sé nada de ti. Y me parece raro, ya que mi hija vive contigo. Disculpe, no tiene por qué enfadarse. Daylin es adulta, necesitaba un sitio seguro y yo se lo he ofrecido. ¿Un sitio seguro? Tendría que estar en casa conmigo. Debería salir un momento. ¿Conoces a mi hija cuánto hace? ¿Dos semanas? ¿Y crees que puedes decidir lo que le conviene? No tiene sentido. Sí que lo tiene, y si ella hubiera querido, habría vuelto con usted. No sé lo que pasa aquí, pero será mejor que sigamos en privado. ¿Qué persona en sus cabales haría una cosa como esta? Tiene usted toda la razón. Va en contra de las normas y no está bien. Yo no voy a decirle que vuelva con una madre con la que no quiere estar. ¿Se encarga usted de esto o voy al colegio de médicos? Yo me encargo. No le prometo que Taylin vuelva, pero le aseguro que mañana Taylin ya no dormirá en casa de Chloe. Gracias. ¿En qué pensabas? Tiene 18. Es adulta. Puede tomar sus propias decisiones. Además, si escucharas todo lo que me cuentas sobre su madre... Eso me da absolutamente igual. ¿Qué querías que hiciera? ¿Enviarla a vivir a un refugio? Sí. Es lo que harías con cualquier otra persona. Al menos conmigo. Se encuentra en un buen entorno no donde... No puede vivir contigo. Son las normas. Lo siento, pero si continúas, no podrás trabajar aquí. Bien. Pues me voy. ¿Qué? Taylin me necesita. Y su bebé también. Chloe, escúchame. Chloe. Tenías razón sobre tu madre. ¿Por qué? Sabe que vives aquí. Ha ido a mi trabajo y me han despedido. Ahora ya no trabajo en la clínica. ¿De verdad? Se ha puesto a hablar mal de mí con mi jefa. Dice que no deberías vivir conmigo. 2 años en la clínica. Nunca se había quejado nadie. ¿Qué haces? Llamar a mi madre. Diga. ¿Se puede saber de qué vas? ¿Taylin? Tan cruel eres. ¿Que tenías que hacer que despidieran a Chloe? ¿Qué dices? ¿Pero por qué le haces eso si solo has sido amable conmigo? Oye, yo no le he dicho a su jefa que la despidiera. Pero si lo ha hecho, me alegro. ¿Qué? ¿Cómo vas a vivir con tu orientadora? Es totalmente inapropiado. No es inapropiado, mamá. Es ser buena persona. Una buena persona no convencería a una adolescente embarazada para irse de casa y... Y vivir con una desconocida. Parece que intente hacerte romper con tu familia. Eso no es cierto, mamá. Está retorciéndolo todo. Oh, Taylin, vuelve a casa, por favor. Vamos a empezar de cero y olvidar esto. Después de lo que nos has hecho a Chloe y a mí, no sé ni cómo te atreves a pedírmelo. Olvídalo. Lo siento. Me siento fatal por todo. No lo sientas. Mi trabajo consiste en ayudar. Si no quieren que ayude, yo tampoco quiero trabajar allí. Oye, Taylin, perdóname por mentirte, por favor. Te juro que no hay ninguna historia entre Nick y yo. Todo mi mundo... Eres tú. Y ahora también el bebé. Me alegro de oírte. Ojalá estuvieras aquí. Están pasando muchas cosas. Ha sido un día duro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué han despedido a Chloe? Por culpa de mi madre, que dice que intenta distanciarnos. Si nos distanciamos es culpa suya, pero es más fácil culpar a otra. Es normal que tu madre piense eso. No empieces tú también. No, solo digo que ¿no te parece un poco raro que una mujer que acabas de conocer te aconseje vivir con ella en vez de con tu madre o con tu novio fiel y
sexy que se arrodillará ante ti y te suplicará que le perdones si aceptas solamente comer con él. Pareces desesperado. ¿Qué haces mañana? Voy con estos al concierto de Oakland. Pero volveré el domingo por la mañana. Pues el domingo. ¿Quedamos domingo entonces? Adiós. Te quiero. Y yo. Y yo a ti. Venga, té y come. Hay que alimentar al bebé. ¿Qué te pasa? He pensado que mi madre, tú y yo podríamos cenar juntas o algo para reconciliarnos. Que vea lo buena persona que eres. Claro. Si es lo que quieres. ¿Pero no te molesta? No, claro que no. Pero... ¿Pero qué? Es que me parece que es normal que quiera su aprobación. Pero a veces es más saludable para el niño ser más independiente. Así tu madre no podrá controlarte tanto. Mi madre no me controla. No es verdad. Es ella la que te está distanciando de los demás. No le gustaba Kevin, no le gustó yo. Te acerques a quien te acerques, ella intentará impedirlo. ¿Qué? Nada. Tendría que haberme callado. ¿Cómo lo sabías? Que ella cree que intentas distanciarnos. Es bastante obvio. Y ya me dejó bien claro ayer en la clínica que le caigo fatal. Oye, si quieres que quedemos para comer juntas, yo voy. Puedes hacer lo que quieras, yo te apoyo. ¿Vale? No, tienes razón. No es buena idea. Me voy a la ducha. Bien. Volveré en una hora. Vale. Thank you.
Sierra Krisky. ¿Vas a algún sitio? No, iba a la biblioteca a estudiar. Bueno, la verdad es que al irte ha llamado Kevin y tiene muchas ganas de que vuelva y he aceptado. ¿Te ibas a ir sin decírmelo? No, no, que va. Iba a decírtelo cuando volvieras. Pero te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí. No, no, lo entiendo. Tienes que estar con el padre del niño. Es que me gusta que estés aquí. Me haces compañía. Lo siento, Chloe. Tienes que irte ya. Es que tengo un regalito que quería darte más tarde, pero... Ya has hecho bastante por mí, de verdad. Pero yo quería dártelo. Quiero que lo tengas. Vale. Bien. Siéntate. Tú te lo mereces. Chloe. Taylin?
Bien, ya estás despierta. Has dormido 5 horas. Tendría que haber usado una dosis doble para evitar jaleos. La cena. También tienes un zumo y tus vitaminas. ¡Vete a la mierda! No, 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 no. No te alteres, eso no es bueno para el bebé. ¿Dónde estamos? En Denver. Eso le dirás a tu madre. Y vas a escribir una carta dirigida a mí, diciendo que a nadie le importa lo que quieres, bla, 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 y que has decidido irte a Denver. Copia exactamente lo que te diga. Escríbelo tú. Vamos. Si quieres matarme, hazlo. Pero si muero yo, el bebé también, y es lo que quieres, ¿no? A mi hijo. Así es. Pero sí que puedo matar a tu madre. Y la verdad es que me lo pasaría en grande. Mi madre no tiene nada que ver. Es muy sencillo. Escribe la carta. Y si pones algún mensaje oculto y lo descubro, la escribirás con la mano rota. Querida Chloe, bien, vale, muy bien. Ahora solo tenemos que hacer otra cosa más y te dejaré cenar en paz. Hola, Taylin. Soy yo. Creía que venías a comer hoy, pero no sé. Bueno, pues llámame, ¿vale? Te quiero. Diga. Hola, ¿eres Sasha?
Sí. Hola, soy Chloe Mitchum. No sabes nada de Taylin, ¿verdad? No, se supone que está contigo. Pues se ve que se ha escapado. ¿Qué? Me he levantado y he visto una nota. Deberías verla. ¿Dices que discutisteis? Bueno, no discutimos, pero ella se enfadó conmigo. ¿Pero por qué? Estaba mal por la pelea que tuvisteis y cometí el error de sugerirle que se pensara lo de entregar el niño en adopción. Se enfadó y se encerró en su habitación. Me fui a la cama y cuando me he despertado esta mañana, ya no estaba. ¿Y dónde están sus cosas? Ni coche, ni ropa, ni libros, nada. Solo esta nota. He decidido irme a Denver. No conoce a nadie allí. Se lo diré a la policía. Debería acompañarte. Fui la última que la vio. Está bien. Ya sé lo que parece, pero Taylin es una chica muy responsable. No es normal que se haya escapado así. ¿Qué cree que ha pasado? No lo sé, me da miedo que la hayan raptado. Las mujeres raptadas no suelen dejar notas. ¿Sabe por qué ha elegido Denver? Íbamos allí de vacaciones, pero no tiene sentido. Iba a graduarse de aquí a 2 meses. Eso era muy importante para ella. De acuerdo, lo investigaré. Rellene esto. ¿Dónde estudia? ¿Los nombres y teléfonos de sus amigos? ¿Del novio que ha mencionado? Todo eso nos ayudará. Disculpe, ¿sería posible localizarla mediante su móvil? Apunte la compañía y su número de teléfono. Si está conectado, la encontraremos. Quería ir a visitar a mi hermana a Kansas City unas semanas. ¿Cree que debería retrasar el viaje? Por si acaso volviera a mi casa. No creo que sea necesario. Pero si contacta con usted, debe informarnos. Oh, sí, por supuesto. Hemos localizado su teléfono. Está en las afueras de Denver. Pues habrá madrugado mucho, porque está a 15 horas. Como he dicho, yo no la vi después de las 7 y de eso hace ya casi 16 horas. Informaremos allí sobre su desaparición. Son buenas noticias, ¿no? Sí, al menos está donde nos ha dicho. Bien, estaremos en contacto, señorita Williams. Haremos lo que podamos por encontrar a su hija. Gracias. Me voy al instituto a hablar con sus amigas. Si averiguo algo, llamaré. Perfecto. Gracias. De nada. Ahora no podemos atenderte. Deja tu mensaje. Hola, mamá. Soy Taylin. Tiene un mensaje. Hola, mamá. Soy Taylin. Llamo de una cabina porque no tengo batería. Que sepas que estoy bien. Estoy en Colorado con nuevos amigos y me va bien. Te llamaré. Adiós. No me gusta. Su voz no suena bien. Es verdad. ¿Y por qué llama a casa? Siempre me llama al móvil. Además, se suponía que habíamos quedado ayer a comer en mi casa. Y no vino, ni me llamó, ni nada. Ella no haría eso. ¿Te contó lo de las fotos? No. No es lo que parece.
Estábamos discutiendo. Taylin las encontró en la puerta de mi casa y Nicky me juró que ella no lo hizo. Se parece mucho a lo que pasó en el restaurante con lo de la agencia de adopción. Parece que alguien nos ha tendido una trampa. No me quito de la cabeza lo que me contó Nicky. Me dijo que había una mujer mayor en el bar esa noche que le dio alcohol y que pudo hacer las fotos. ¿Te dijo cómo era? No, pero solo se me ocurre una mujer mayor que tenga algo que ver con esto. Chloe. Se ha esforzado por alejarla de nosotros. ¿Has dicho que se iba a Kansas City a ver a su hermana? Sí. ¿Sabes su nombre? No. ¿Me dejas tu ordenador? Claro. Tranquila, traigo regalos. Pop Defect, Creed. No me gustan, pero a ti sí, y es lo que cuenta. ¿Cómo sabes que me gustan? Lo he visto en tu blog. Y tus libros favoritos, y revistas. Aquí te vas a aburrir mucho, así que si prometes comportarte, yo prometo ser buena. ¿Lo ves? ¿Hasta cuándo estaré aquí? Hasta que nazca el niño. Pero tranquila, porque te haré sentir lo más cómoda posible. Chloe, no te saldrás con la tuya. La policía te descubrirá. Me hace gracia porque cuando he hablado con ellos no parecían interesados en perseguir a una adolescente histérica hasta Denver. Déjalo, no pienses más en ello. Perdona por la luz. No hay electricidad en esta casa, pero por la mañana te entrará bastante luz. ¿Me las quitas? Bueno. Depende. ¿Qué harás tú por mí? Seré buena. Está bien. Vamos a probar. ¿Quieres también la del pie? No entra en el trato. Dámelas. ¿A qué estás esperando? Excelente. Aprobada con honores. Tampoco te habría servido. Es esta. ¿Cuándo me la quitarás? Bueno. ¡Suéltame! ¡Ah! Ya lo veremos. ¿Te pongo algún CD antes de irte a dormir? El reproductor está fuera. Bien, pues tal vez mañana. ¿Qué será de mí cuando nazca el bebé? Eso depende de ti también. Tú pórtate bien. Taylin creía de verdad en mí y en el grupo. Mis padres no lo aprobaban. Querrían que fueras a la universidad, como todos los padres. Y que lo digas. Casi les da un ataque al ver que había rechazado la beca de Wheaton. ¿Tenías una beca en Wheaton? Sí, de música. No lo sabía. Bueno, Taylin tampoco. Si no, me habría convencido para ir. Y quería quedarme con ella. Además, le prometí al grupo que no abandonaría. Si hago una promesa, la cumplo. Bien, tengo algo. Su hermana se llama Rachel Carradine. Y existen, a ver, 3 Rachel Carradine en Kansas City, Missouri. Y una en Kansas City, Kansas.
Ya son las 12. Allí son las 2. Imprime los datos y mañana llamaremos. Vale. Gracias. Buenos días. ¿Cómo está el bebé? Bien. Me alegro. Come. Esposas y podrás lavarte. ¡Venga, hazlo, Taylin, hazlo! ¡No, en la espalda! ¡Gírate, quiero verlo! De acuerdo, gracias. Adiós. Solo quedan dos. Bueno, aquí está la otra. ¿Diga? Hola. Buscaba a Rachel. Sí, soy yo. Disculpe las molestias, pero ¿es la hermana de Chloe Mitchell? Sí, ¿por? Bien, ¿está ahí? ¿Con quién hablo? Me llamo Sasha Williams. ¿Cómo puede usted pensar que Chloe está aquí? Bien. Cuando decidas comportarte, podrás recuperar algunas cosas. Hasta entonces, te quedarás sola con tus pensamientos. ¿Crees que te quedarás con mi hijo? ¡Prefiero morir a entregártelo! ¡No te quedarás ni con mi hijo ni con el de ninguna otra! ¡Estás chiflada! Lo siento, Chloe. No podemos entregarle al niño. Pero ya estoy bien. Es una norma habitual. No podemos conceder adopciones a los condenados por... Lo sé, lo sé. Pero... Eso fue hace 8 años. Después de mi operación, yo estaba deprimida. Ya está olvidado. Estoy lista para ser madre y... Tener un hijo es mi mayor deseo. Dedicaré toda mi vida a este niño. Deme una oportunidad. ¿Peleasteis? Se peleó. Con toda la familia. Hace años que no habla con nosotros. ¿Y por qué dijo que iba a visitarte? A lo mejor es una sorpresa. Te lo aseguro. Chloe no me hará ninguna visita sorpresa. Bueno, como está embarazada, querrá hacer las paces. ¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? Lo ha dicho Chloe. Eso no es verdad. Chloe no está embarazada. Le hicieron una histerectomía hace 10 años. ¿Qué? Sí.
Tuvo cáncer cervical. Le afectó mucho. Intentó adoptar, pero se lo denegaron. ¿Y por qué? Tuvo un accidente. Se emborrachó y estrelló el coche contra un árbol para suicidarse. La acusaron de imprudencia temeraria. Bien, Rachel, tenemos que localizar a tu hermana. Sí, ¿no sabes dónde puede haberse metido? No. Lo único que se me ocurre es que haya ido a la granja. ¿La granja? Vale, ¿dónde está? Es una antigua granja de la familia, en las afueras. Cuando murió mi padre, me la dejó a mí. Lleva años vacía. Tiene que haber un puente ahí delante. Guantes están nuevos. ¿No estaba abandonada la casa? Aquí no hay nadie. ¿Has visto las cadenas? Caray. Es muy raro. Oye, yo voy detrás a ver qué hay. Vale. A mí y al bebé.
va en serio. No quiero mataros. ¿Señorita Williams? Taylin, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No lo sé. Bueno, ¿confiabas en llegar a hoy? No empezamos bien. Hemos sufrido. Sí. Gracias por la ducha y por todo. No habría podido hacerlo sin ti. A ti. ¿Me he perdido algo? No, cosas de chicas. Ah, claro. Oye, ¿y esto? ¿Esto qué es? Aún faltaba uno. No lo he visto, ¿de quién es? Uy, pues no lo pone. Lo mejor será que lo abras, ¿no? Más de lo que nunca pensé que se podía querer a alguien. Y no, no quiero ser solo el padre de nuestro hijo. Quiero ser tu marido. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. ¿Sabías que iba a hacerlo? ¿Lo he envuelto yo? Os saco una foto. Thank you.